Bueno, mis amigos, aquí me encuentro en el municipio de Murillo. Pues esto es un espectáculo bonito ver ustedes, tanto turista que digamos viene aquí a la plaza de mercado, es decir, al parque principal de Murillo. Entonces aquí ustedes ven turistas, aquí les voy a presentar digamos la clase de vehículos que hay aquí en el parque y algunas personas que voy a tratar de hablar con ellos a ver qué me dicen, a ver cómo está el ambiente aquí en el Murillo, para poderles presentar a ustedes. Esto es un espectáculo bonito que se está presentando, digamos, en el día de hoy aquí en Murillo. Ahí ustedes ven turistas que han venido de diferentes partes del país en motocicletas de alto cilindraje. También vehículos de toda clase. Que ahí ustedes ven, digamos, la parte comercial del municipio de Murillo. Entonces, ahí los invito a ustedes de manera muy especial para que ustedes visiten a Murillo, porque Murillo se caracteriza por su turismo, por su gente que viene unos a conocer, otros a hacer negocios y otros a participar, digamos, del mercado que se vive, que es el día domingo. Porque por aquí, entre semana, pues es muy poca las personas que, digamos, vienen aquí a Murillo. Pero como esto se ha convertido en turístico, entonces ahí ustedes ven que se acercan vehículos y pues los turistas que, digamos, viajan a cualquier parte del país, viajan para Manizales, viajan por allá para Caldas, para muchas partes. Y entonces, pues, ahí estamos en la buena, mostrándoles a ustedes el ambiente que se vive hoy en Murillo, Tolima, aquí cerca al León Dormido. Esto es un espectáculo bonito poderles presentar a ustedes toda clase de turistas y personas que han venido en el día de hoy. Aquí ustedes ven cantidad de vehículos que han venido al municipio, de gente turistas y comerciantes que vienen, digamos, a hacer sus negocios aquí, a este municipio que es una belleza aquí. Bueno, aquí me encuentro con un turista, una persona que viene por allá de una parte lejana. Muy buenas tardes o días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, amigo, muchas gracias. ¿De dónde viene el señor? De Manizales. Ah, usted viene de Manizales, Caldas. ¿Y va otra vez para Manizales? Vamos a ir a Ibagué y allá nos vamos por la línea nuevamente. ¿Cuántos turistas, cuántas personas de alto cilindraje vinieron con usted en el día de hoy? Con el grupo mío veníamos 16 motos. Uy, qué bueno, ¿solo de 1000 para arriba? En 600 para arriba. Ah, qué bueno. ¿Y entonces ya se van y desde cuándo están por aquí? No, vinimos esta mañana, nos vamos ahorita más tarde. Qué bueno. Pues bienvenido aquí a Murillo, que es la perla del norte del Tolima. De todas maneras, muchas gracias por haberme dado unas palabritas y saludes a la gente de Manizales. Muchas gracias y muchas gracias por esta bienvenida. Felicitaciones por el municipio, lo tienen muy bonito y qué bueno que se esté desarrollando tanto turísticamente. Sí, señor. Entonces, un feliz viaje y saludes a sus coterráneos. Muchas gracias. Estas han sido las palabras aquí de un amigo, un turista aquí, digamos, en todo el marco de la plaza aquí en Murillo. Esto es una belleza poder participar y ver, digamos, turistas con motocicletas de alto cilindraje, que ahí ustedes los ven. Esto es muy bonito venir a Murillo porque es que Murillo ya se caracteriza por el turismo, hay termales, hay cosas bonitas, paisajes. Y entonces pues la gente es atraída por estos espectáculos bonitos. Aquí ustedes ven cantidad de vehículos de diferentes clases y de diferentes municipios que vienen aquí a participar a Murillo. Y pues de verdad que esto es algo muy bonito, apreciar un municipio que digamos se está desarrollando lentamente con el turismo y con la gente que vienen a negociar y a conocer, porque es que es muy bonito lo que yo les digo a ustedes. Yo les estoy a ustedes presentando aquí para que ustedes conozcan Murillo, Tolima.
que hubo un tiempo que duró estancado por la vaina de la pandemia, pero que hoy se va desarrollando lentamente. Y ahí ustedes ya ven, digamos, el comercio y la gente que vienen a visitar aquí al municipio. Y los turistas, que ahí tuve la oportunidad de hablar con un turista, y él pues me contó que es de Manizales. Entonces es gente, la gente que viene, digamos, de la parte de Caldas a visitar a Murillo porque se sienten atraídos por el turismo y por su gente que es muy amable. Cuando usted venga a Murillo, no se le olvide que aquí hay un rincón del Tolima que se caracteriza por sus paisajes, que son muy elegantes, son muy bonitos. Entonces, pues, como les digo, hay termales, hay paisajes bonitos, hay animales que se pueden divisar, animales silvestres, ganaderías, su gente que, digamos, tiene sus caballitos para montar, y pues los caballos de acero que son las motos y las ciclas también, porque aquí hay toda clase de transporte. Aquí usted se puede trasladar para Bogotá, para Medellín, para Cali, para cualquier parte del país. Entonces usted puede venir aquí a Murillo y sentirse bien atendido, porque es que aquí se consigue, digamos, la parte hotelera, se consigue turismo y se consigue gente que, pues, usted sabe que para todo hay gente. Entonces, los invito para que visiten a la perla del norte del Tolima, que se llama Murillo. Entonces, ahí los invito para que me sigan en mis dos páginas de redes sociales, en Facebook, Reportero El Propio, YouTube, Reportajes El Propio. Entonces, un saludo para la gente de todo el país, porque ya me voy extendiendo, digamos, a diferentes partes de los países, que los saludo por ahí a esa gente de las partes lejanas. Entonces, un saludo muy especial para todos y nos vemos en otro próximo programa. Aquí en Murillo, que les presento aquí, digamos, la parte turística y la parte, digamos, de Murillo. Entonces, un saludo especial para todos.